Hola, buenos días. Bienvenidos a un programa más de Construye tu Camino Abrazando la Vida. Estamos felices de poder iniciar un día más con todos ustedes y bueno, felices también aquí en Super Channel y aprovecho para iniciar este día y felicitar a nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa que cumple 7 años de su programa. Mucho éxito, amigo, y que sigan los éxitos. Muchas felicidades. Es un gusto compartir con personas tan profesionales que siguen día a día dando la noticia con el mejor humor y la mejor actitud. Así que muchas felicidades. Y bueno, pues continuamos aquí. Vamos a hablar de un tema muy bonito, a valorar para amar. Qué importante, ¿no? El saber valorar, pero empezando por nuestra persona, saber valorar quiénes somos, defender nuestra dignidad de ser humano. Porque nuestra dignidad no es negociable. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo poder seguir cuidando nuestra dignidad, nuestra esencia. Pero antes vamos a la frase del día de hoy para ir entrando en este tema tan bonito y tan importante para todo ser humano, tanto para hombre como para mujer. La frase del día de hoy está hecha también para ir iniciando este programa. Si promueves tus valores, eliminarás los bloqueos que te impiden vivir en la abundancia. Cuando uno habla de los valores, bueno, si tú tomas tus decisiones a base a tus valores como ser humano, como fuiste educado, difícilmente te vas a poder equivocar. Sí te vas a poder tropezar, pero vas a poder sacudirte y seguir caminando, porque todo lo que hagas desde tus valores, defendiendo tus valores y tu dignidad de ser humano, es lo que te va a ayudar a seguir construyendo tu camino. Si promueves esos valores, pues vas a eliminar los bloqueos, esos bloqueos que muchas veces tenemos y que nos impiden avanzar para tomar buenas decisiones desde el amor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues trabajando nuestros bloqueos, nuestros duelos, nuestra baja autoestima, esa falta de amarnos a nosotros mismos. Y para eso está aquí con nosotros en el estudio Coco de Luna. Coco de Luna ya ha estado aquí con nosotros. Es una persona sumamente preparada en cuestión de la familia y realmente hace vida todo lo que lleva y todo lo que nos platica aquí. Ha estado con nosotros en otros programas y estoy feliz de que nos haya vuelto a dar el sí para poder compartir con nosotros este programa de Valorar para Amar. Coco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudia. Gracias. Un gusto. Sí. Me encanta. Gracias. Siempre que te veo, me encanta, sobre todo esa sonrisa que contagias, amiga. Esa sonrisa. Gracias. Yo quiero esa sonrisa en el programa todo el día, porque es muy bonito, ¿no? Contagiar esa alegría, independientemente de lo que estemos pasando, porque pues es del ser humano, ¿no? Uh-huh. Así es. Todo mundo tenemos duelos, es la vida, la cuestión es saberlos encaminar, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, como comentaba ahorita Claudia, nuestro tema del día de hoy es valorar para amar. Y qué incongruente, ¿verdad? Porque si hoy uno de los valores que están más devaluados, sí, y que no valoramos es el amor. Claro. Entonces, al final de cuentas, vivimos en un círculo. O sea, si yo amo a la persona, se recibe el amor, lo trato de recibirlo y al mismo tiempo, sin querer, lo voy a dar porque verdaderamente me siento amado, como decías tú ahorita, el amor a sí mismo. Pero más que nada, a mí en este momento yo quise enfocar un poquito el tema en que como padres de familia necesitamos enseñar a amar a nuestros hijos. Porque si no enseñamos a amar, uh-huh, estamos viviendo ahorita un mundo y dicen los tiempos cambian, y los tiempos están muy difíciles, están diferentes. Sí, sí están diferentes, sí, sí están muy distintos. Hoy tenemos a papás más permisivos, hoy tenemos papás que quieren darle todo a sus hijos a costa de cualquier cosa. Entonces, eso no es estar enseñando en el amor, uh-huh, a cada uno de nuestros hijos, sino que simplemente estamos desgastándonos creyendo que dando las cosas materiales es la mejor manera de demostrar el amor. Y definitivamente el amar se demuestra amando, en la práctica. O sea, yo jamás voy a poder saciar el corazón de un hijo dándole cosas materiales, porque al final de cuentas el corazón no está hecho para recibir solamente cosas materiales. El corazón de un ser humano como tal está diseñado para amar y ser amado y para recibir amor. Entonces, como papás deberíamos de entender
que por más que yo me desgaste en quererle dar todo lo material a mi hijo, en quererle dar lo que yo no tuve, en quererle allanar el camino y en el querer que no batalle, pues lo único que estoy haciendo es hacer hombres y para el futuro con una incapacidad para amar. Hoy me da tanta tristeza cómo vemos que es tan normal un joven que entra a una escuela y puede ser capaz de matar 18 personas, dos maestros. Vemos cómo, la otra vez platicaba con una persona que atendió a una migrante mujer y ¿qué le pasó? No, pues le pasó que se intentó subir al tren y la otra mujer que estaba arriba solamente le dio una patada y la aventó con el tren andando. Entonces dices, ¿cómo es esa capacidad de poder hacer ese daño, de poder llegar a ese odio, claro, a ese egoísmo, al final de cuentas? Porque déjenme decirle que el enemigo más grande del amor no es el odio, el enemigo más grande del amor es el egoísmo, el querer ser yo, el querer llegar yo, el querer tener éxito yo, el que ahorita nadie nos importe. Y si alguien está viviendo este tipo de egoísmo son los jóvenes, pero esos son jóvenes que desde niños no les enseñamos a amar. Entonces, ¿por qué vivimos en este tipo de sociedad en el que hoy el egoísmo impera, en el que el individualismo impera? Porque al final de cuentas, como papás, estamos perdiendo el tiempo, tal vez a lo mejor trabajando de más, tal vez a lo mejor queriendo darles más. La otra vez escuchaba a una persona que decía, es que mi papá, yo tengo mucho resentimiento hacia mi papá, porque mi papá me hacía que me acabara los zapatos hasta que se agujeraban de abajo. O sea, no te voy a comprar otros hasta que te los termines. Y entonces dice, ¿y qué hago yo ahora? Ahora, gracias a Dios, yo tengo la posibilidad económica y yo, si mis hijos quieren tener 20 pares de zapatos, 20 pares de zapatos les voy a dar. Entonces, pues no es la manera. No es la manera, porque al final de cuentas tú no los estás ayudando para el futuro. Entonces, hoy en nuestra sociedad estamos con egoísmos personales. Cada uno tiene su egoísmo personal que duele, que hace daño y que al final de cuentas contagiamos a que más orgullos o a más egoísmos personales se juntan. Obviamente tenemos una sociedad egoísta. Tenemos una sociedad en la que impera el egoísmo, en el que predomina en que es mejor el más exitoso, en el que si tú estás en la mejor escuela eres mejor independientemente quién seas, en el que si tú estás bien de todas tus capacidades, pues eres mejor que el que no está bien de todas sus capacidades. Entonces vivimos en una sociedad muy dura y muy difícil de llevar. Dijiste algo que me resonó, dijiste, ¿verdad? Que vemos que el más exitoso es el que le va mejor, uh-huh, o vaya, o lo alabamos, creemos más, o creemos, ajá, porque realmente, digo, sí vamos a tirarle al, ¿verdad? A estar mejor, a trabajar, a que nos vaya bien, no estoy en contra de eso, pero muchas veces el que es más exitoso, a veces también tiene un dolor, o esos artistas que de repente vemos que están haciendo un mundo de dinero y que está todo bien, y de repente no sabemos lo que hay en su corazón. Así es, y también en nuestra sociedad ahorita impera lo que le llaman la polarización social, es decir, en redes sociales atacamos, juzgamos, y creemos que lo que yo opino es la única razón existente, y lo que la otra persona opine también eso es la única. Entonces, si ustedes se fijan, todo este egoísmo social que está ahorita permeando en nuestra sociedad, en que nos creemos que solamente las cosas que yo hago, que yo digo, que yo opino, que yo educo, es lo correcto. Uh-huh. Y desgraciadamente, lo único que estamos haciendo con esto es logrando que no estar enseñando a nuestros hijos a amar. El enseñar a un hijo a amar es desde pequeños. Es desde niños. A mí me llamaba mucho la atención que hoy no educamos a nuestros hijos en cumplir la palabra dada, no educamos a nuestros hijos a ser honestos, no educamos a nuestros hijos verdaderamente a cumplir con lo que tiene que cumplir, a darse él como persona. Yo platicaba con mi esposo anoche que estaba preparando el tema, él es maestro de preparatoria, y yo le decía, a ver, dime tú un ejemplo en el que tus alumnos, adolescentes, hoy no cumplen con una palabra dada.
y me dice, el común denominador es faltas, los alumnos no cumplen en el salón. No, falta, es que falté por esto, es que me la volé por esto. Antes, yo me acuerdo que en mi época decías tú, te vuelas una clase y andabas con el remordimiento de conciencia. Claro, te sentías un poquito mal. Mal, y ahorita tú puedes ver que un joven puede entrar a la clase, estar afuera, allá afuera del salón, y no voy a entrar a la clase porque no quiero. Porque ese niño tal vez no se le educó a cumplir, a ser una persona responsable. Entonces, hoy vemos adolescentes que tú puedes permitir como papá que esté todo el día frente a una pantalla de un celular o de una televisión o de un iPad y no, y estás permitiendo eso y no tiene responsabilidades en su casa. Y eso es necesario. Un joven tiene que tener responsabilidades en su casa porque eso es lo que lo va a hacer responsable el día de mañana. Si tú quieres, mamá o papá, que la responsabilidad de tu adolescente sea sacar la basura todos los lunes, miércoles y viernes, pero esa sea su responsabilidad y que no le tengas que andar diciendo, es en esos pequeños detalles que tú responsabilizas a tus hijos, va a hacer que ese joven el día de mañana sea responsable y sea un padre de familia responsable, aunque se te haga un ejemplo tonto. Pero no puedo permitir que tal vez la mamá esté trabajando o tenga mucho trabajo en casa y que el hijo esté todo el día viendo el TikTok o esté viendo series todo el día porque estoy de vacaciones. No, los jóvenes tienen que tener responsabilidades porque el amor se demuestra con el tiempo. O sea, el tiempo que tú le dediques a las cosas es el tiempo, es lo que te va a decir a ti lo que amas. Si yo le dedico mucho tiempo a mi trabajo, si yo soy workaholic, que todo el tiempo estoy trabajando y desde las 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, bueno, pues mi amor está ahí. Mi amor está en mi trabajo y estoy dejando el amor en otras maneras. Si yo mi tiempo lo dedico a mis vicios, a jugar, al alcohol, se me va la mayor parte del tiempo de mi semana en andar con mis vicios, pues a eso le estoy dedicando mi amor, es donde yo estoy poniendo mi amor. Si yo la mayor parte del tiempo, pues no sé, la dedico a andar de socialito y dejo de lado mi casa, no sé de mis hijos, nunca estoy, no estoy para corregir, no estoy para darles amor, no estoy para dedicarles algo de tiempo, pues ahí es donde está tu corazón, ahí es donde está tu amor, en eso que tú le dedicas tanto tiempo. Entonces, a lo que más tú dediques tu tiempo, tú tienes que saber que ahí está tu corazón y ahí está tu amor. Entonces, es una medida que a veces nos tendemos que preguntar y que verdaderamente duele. O sea, tú te tendrías que preguntar y ser sincero contigo mismo y decir, bueno, ¿qué es a lo que yo más le dedico el tiempo de mi día? Pero si yo le dedico el tiempo de una manera equilibrada, tiempo a la espiritualidad, tiempo a la formación, tiempo a la educación de mis hijos, tiempo a pasar con ellos en la tarde, tiempo a ayudarles con sus tareas, tiempo para mi esposo, tiempo para salir juntos de mi esposo y yo. Entonces quiere decir que estoy viviendo de una manera equilibrada, por lo tanto amo de una manera equilibrada. Y eso porque es bien importante, porque estás balanceando. Y verdaderamente le estoy dando valor a lo que merece tener valor. La palabra valor a, por eso decía valor para amar, valor a es a qué le doy valor. Hoy le damos valor a cosas tontas. Hoy le doy valor más a mi celular y estar 2, 3, 4 horas en el celular toda la tarde que tal vez estar acompañando a mis hijos. Es que se nos va el tiempo. ¿Sí? Tú tomas el celular y si no te pones atención, se te va una hora y dices, ¿cómo se me fue una hora? Entonces es nada más, bueno, equilibrar, ¿no? Y tener, como dices tú, valorar el tiempo, porque también, ¿qué estoy haciendo yo con mi tiempo? Así es. ¿Qué te parece si nos vamos con esa pregunta para todos los que nos están viendo o escuchando el día de hoy? ¿Cómo estoy valorando mi tiempo? Porque el tiempo es sagrado. Así es. Se va y no viene. ¿Y dónde está el tiempo? Ahí está tu amor. Ándele. ¿Dónde dedicas tu tiempo? Donde está el tiempo, ahí está tu amor. No te vayas. Regresamos hablando de este tema tan bonito, Valorar para Amar, con Coco de Luna, aquí en tu programa. Construye tu camino abrazando la vida. Volvemos. Mi INE es valioso porque aunque esté lejos, nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa.
Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participa en el reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables: de 19 a 39 años, carta de no antecedentes penales, cartilla del servicio militar liberada, RFC con homoclave emitida por el SAT. Más informes al teléfono 878-782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza realiza seminarios y comparte información entre la población para prevenir y combatir los delitos electorales que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Además, fomenta la cultura de la transparencia y la legalidad. Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego, ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Estamos súper preciosos de Cuaresma en Merco. Papa blanca, $18.99 el kilo. Lechuga romana, $10.99 la pieza. Chile jalapeño, $29.99 el kilo. Y filete de mojarra de granja, $82.99 el kilo. Vigencia solo martes 28 de febrero. ¡Súper preciosos de Cuaresma! ¡Merco! Continuamos aquí con tu programa, Construye tu Camino Abrazando la Vida. Y antes de continuar con este tema que está aquí con nosotros, Coco de Luna, en Valorar para Amar, es el tema que estamos hablando el día de hoy. Vamos a una recomendación con nuestra amiga Chio Muñoz. Hola, ¿qué tal, Claudia? Cuando eliges Colegio Vizcaya, tu familia forma parte de la nuestra. Implementamos en el desarrollo de tu hijo nuestro sistema educativo basado en la disciplina inteligente. Nos enfocamos en una crianza positiva, en nuestra escuela para padres, donde los valores y el acompañamiento psicopedagógico personalizado son fundamentales para la vida. Inscripciones abiertas, contáctanos al 878-133-6703 o búscanos en Facebook como Colegio Vizcaya Piedras Negras. Regresamos contigo, Claudia. Muchas gracias, excelentes recomendaciones. Y bueno, continuamos con este tema tan importante, el cómo enseñar a amar a nuestros hijos, cómo valorarnos nosotros mismos, qué haces con tu tiempo. Y bueno, seguimos aquí hablando con Coco de Luna, con este tema tan importante, Coco, que dices que hay que educar para amar, pero pues con el ejemplo. También, eso es importantísimo. Con lo que hacemos con nuestro tiempo. Uh-huh. Y pues, ¿cómo podemos hacerle para poner atención? Porque la semana pasada hablábamos de un tema muy importante, Coco, que son las prisas. Uh-huh. Y entonces andamos a la carrera y nos queremos, y no nos alcanza el tiempo. Uh-huh. Y entonces no estamos gestionando bien el tiempo o le estamos dando una mala función al tiempo. Así es. Fíjate que yo creo que primeramente tendríamos que hacer un alto en el camino y ver cuáles son las prioridades. Hoy como adultos todo es importante, todo es deprisa, como dices tú, el activismo, me dejo llevar por el activismo, para cuando acuerdo ya se me acabó el día. Uh-huh. Hay veces que ni siquiera le preguntamos a un hijo, ¿cómo te sientes? Hay veces que como padres estamos ausentes de la vida social de nuestros hijos, no conocemos a sus amigos, no conocemos a nadie. Y yo hablo de la importancia de educar para amar desde pequeños, porque el que un hijo ame desde pequeño va a ser un hombre que el día de mañana aprenda a dar, aprenda a valorar, aprenda a ver. Oye, y ahorita vemos hijos que pudieran ver que los papás están trabajando tanto para darles. Y verdaderamente es una tristeza ver que no valoran lo que como papás queremos dar. ¿Qué le puedes decir a esos papás
que están dando todo, o como decimos a lo mejor vulgarmente, se están partiendo, ajá, por darles un estudio, un carro, un seguro, todo. Y de repente ves un mal agradecimiento, no sé si lo estoy diciendo correctamente. No, está correctamente. O los hijos piensan que pues tienes que darles todo. Que es tu obligación. Y no se ponen a pensar en, oye, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Estás teniendo trabajo o no estás teniendo trabajo? ¿Cómo te está yendo? Y entonces sienten que les tienes que seguir apoyando. En el caso de algunos adolescentes. Así es, bueno, y es que aparte es importante no confundir, como padres de familia tenemos la obligación de dar a nuestros hijos casa, un techo, el vestirlos, vestido, sustento, alimentación, o sea, yo no estoy quitando eso, obviamente eso es una obligación como padres, pero yo creo que el problema número uno y el común denominador ahorita es que damos cosas que no son necesarias dar. Hoy vemos cómo familias se quitan de todo, se meten con deudas, préstamos, para poderle dar a la hija la fiesta de 15 años que desea, porque quiere que sea como tipo París, que esté la torre, que tenga la mejor música, o hay papás que se van a trabajar a Estados Unidos 6 meses y no ven a su pareja por 6 meses porque tienen que ir a trabajar al norte para poder venir a dar, porque los hijos quieren la pantalla fulano de tal, porque quieren el juego fulano de tal, nos preocupamos, vamos a lo mismo, por darles cosas materiales, y estás tan preocupado, y al final de cuentas el hijo no valora. La otra vez me decía una amiga, es que le dije, vamos a sacar ropa, porque están pidiendo que es necesario llevar ropa a tal parte que hace falta, no sé, una casa que se quemó, algo, iban a dar algo, y dice, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que con singular alegría sacaba la ropa a mi hija con etiquetas, y era lo que iba a dar. Digo, qué padre que dé algo nuevo, qué padre. Qué padre que sea tan generosa, sí, pero ahí es donde dices tú, me desgasto tanto trabajando para poderles dar, pero es que el problema radica en que damos las cosas que no son necesarias. Y me enfoco tanto en dar lo que no es necesario, que descuido lo realmente importante. Y lo realmente importante es darte mi tiempo, hijo, es darme a mí como mamá, es darte como papá, es darte y estar presentes. El estar presentes como padres es importante en todos los aspectos. Y hay veces que yo puedo estar en mi casa, bueno, no es hay veces, yo creo que muchos se van a identificar con esto, pero hay veces que un hijo está en un cuarto encerrado con sus pantallas, los papás encerrados cada uno en su cama con sus pantallas, el otro hermano con sus pantallas, y todos, viva la paz, y todos estamos en la misma casa, Y estamos viendo que el exceso de cosas materiales me está llevando a un egoísmo, más bien a una egolatría. ¿Y qué es una egolatría? Es un exceso de egoísmo en la persona. Entonces, ¿ayuda esto para educar para el amor? No, no ayuda. Estoy haciendo todo lo contrario. Entonces, yo, ¿qué consejo les pudiera dar a los padres de familia? Es no dar lo que verdaderamente a veces no necesitan. O sea, no necesitan una ropa de marca, no, si no se las puedes dar. No necesitan esa fiesta de lujosa en la que te tuviste que endeudar en tiendas, en el vestido, en la música. Es que tú vas a dar lo que tú puedes dar. Y yo sé que hoy los jóvenes son arrogantes. Yo sé, como decías tú, malagradecidos. Sí lo sé. Y yo sé que todos los padres lo sabemos. Y desgraciadamente, lo que hacemos es agachar la cabeza y meter la cabeza como el avestruz debajo de la tierra y seguir siendo permisivos. Entonces, a todos esos padres de familia que tienes niños pequeños, enséñalos a amar. ¿Y cómo los puedes enseñar a amar? De muchas maneras. Hay mediante historias, mediante películas, mediante tu ejemplo de vida, mediante cualquier cosa que veas en la televisión. Yo veo, por ejemplo, si ustedes se fijan en una película y tú quieres educar a un niño pequeño, la película de Pinocho, o sea, te dice literalmente que si se dejaba llevar por los placeres se hizo burro, ¿verdad? Pero que si ese niño de madera o ese muñeco de madera después aprendió a amar y fue cuando verdaderamente se hizo como que un niño o un hombre, vaya. Pero te deja enseñanzas.
la película, por ejemplo, de Up, que es una película en la que los papás no pudieron tener hijos, la familia, pero cómo te va enseñando el proceso del amor de esa pareja hasta el final, hasta que ya eran grandes, y cómo se respetaron, y cómo, o sea, cómo podemos enseñar a nuestros hijos a amar con eso, claro. Con mi ejemplo. No puede ser posible que yo, como madre de familia, que a lo mejor mi esposo trabaja tanto, tu esposo puede trabajar mucho en una maquiladora, a veces horas extras, y no sepas organizar y administrar el dinero que gana tu marido. Eso es no amar. Eso es, si yo no le enseño a mi hijo que el dinero que gana papá y mamá se cuida, ¿cómo lo cuido? Cuidando el agua, cuidando la luz, cuidando el celular, cuidando el que si está un foco prendido lo voy a apagar porque se gasta la luz, y el que se gaste la luz, aparte de que se gasta la luz, no estoy enseñando a que mis hijos administren bien, y eso es no amar y no valorar el trabajo del papá. El que si tú tienes un cuaderno, el cuaderno se acaba. O sea, yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención cuando mis hijas estaban en la escuela, y yo creo que las mamás somos de las que va a empezar el año escolar y quieres todo, comprarle los cuadernos y bonitos y forrados y lo que tú quieras y gustes. Y a mí me llamaba mucho la atención una compañera que cuando yo lo vi dije, ¿por qué no lo hago yo? Llegaba una compañera con su cuaderno del año pasado, grapadas las hojas, en donde esto fue del año pasado, pero me quedó más de la mitad del cuaderno. Sí. Y llevaba el mismo cuaderno. ¿Le pasa algo a esa niña? Claro que no. Esa niña se le estaba enseñando a valorar y amar lo realmente importante. El que si las cosas se terminan, en que esa niña, estoy segura que el día de mañana no va a empezar las cosas y las va a dejar terminadas, porque se le enseñó a terminarse las cosas. Se le enseñó indirectamente a valorar el dinero de papá y mamá. Se le enseñó a que al final de cuentas lo importante es estudiar. Lo importante no es traer los útiles más nuevos y la cajita que se desdobla en 18 partes porque traigo la mejor cajita de lápices. Eso no es lo importante. Eso estoy dando de más. Enseña a amar a tus hijos. Y fíjate, con un ejemplo tan sencillo, uh-huh, como un cuaderno. Ahorita te estaba escuchando y si es cierto, a veces cada quien está en un cuarto, uh-huh, con su tele, con su teléfono, leyendo, en fin. Entonces, ¿qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer para poder mistificar el ambiente? Y entonces vamos a salir porque hice un desayuno bien rico, o entonces nos ponemos aquí afuera a desayunar, ¿no? Con nuestras mascotas. O algo tan simple como un juego. Yo una vez me, ajá, llamó mucho la atención que me decía una señora, es que los viernes en mi casa son viernes de juegos. Y estás hablando que era juegos de mesa. Que dices tú, oye, bueno, pues el juego de mesa me va a costar 100 pesos o, sí, una matatena o lo que sea, pero era un punto de reunión, era el convivir con la familia, sí. No era simplemente el hecho de, es algo tan simple que hemos dejado de hacer, porque quiero dar cosas más, no, es que quiero el videojuego. Quiero que tenga el último videojuego. Pero el videojuego no le va a dar ese, o sea, sí es importante y le va a gustar, pero no le va a dar ese tacto, ese amor, ese sentimiento de sentirse visto y valorado. No, y aparte lo sigo haciendo egoísta. Claro. O sea, sigo haciendo una sociedad egoísta, aportando hijos egoístas, uh-huh, que hoy en día, el día de mañana van a llegar a ser unos adultos que a lo mejor en esa empresa van a seguir siendo egoístas. Entonces, y no te voy a decir cómo hagas las cosas porque eso no me corresponde. Y es lo que se está viendo de cierta manera, pero bueno, recordemos que la mejor medicina es el amor, y pues vamos a un corte comercial y regresamos hablando de valorar, valorar para amar. No te vayas, regresamos.
En el Partido Verde trabajamos para rescatar tu futuro y el de tu familia. Sabemos lo importante que es tener empleos bien pagados, buenos servicios de salud y vivir seguros. Por eso estamos trabajando para tener las mejores propuestas que pronto conocerás. Sabemos que tú tienes muy buenas ideas, pero los políticos de siempre nunca te han escuchado. Nosotros sí queremos escucharte y hacer realidad tus propuestas. Por eso llámanos al 800-00-VERDE o ingresa a partidoverdecoahuila.com y juntos logremos un mejor Coahuila. Partido Verde. Ganas porque pagas 2023 pagando tu predial. En febrero paga tu predial y llévate el 10% de descuento y un seguro de vivienda contra desastres por 100,000 pesos. Te esperamos en las cajas de tesorería Soriana, Recaudación y en la caja de Cimas año 2000 o paga en línea en www.contupago.gob.mx. Hay muchos premios para los contribuyentes cumplidos. Ganas porque pagas tu predial 2023. Hoy en todo México se vive la transformación, con una revolución pacífica que acabó con los privilegios de unos cuantos y los transformó en pensiones para las personas mayores, en becas para jóvenes y está regresando la vida al campo. Un movimiento formado por gente honesta, que pone primero a los que menos tienen. Cada día somos más corazones los que queremos que siga el despertar de las conciencias, que queremos que siga la transformación. Morena, la esperanza de México. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Hugo Café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. Continuamos aquí con tu programa, Construye tu Camino Abrazando la Vida, y hablando de este tema tan importante, valorar para amar. Estábamos hablando de ejemplos, estábamos hablando de situaciones, no todos los muchachos, ¿verdad? Pero sí, de repente estamos educando en un egoísmo sin darnos cuenta por querer darles todo. Uh-huh. Y está bien querer darles todo, pero tiene que haber un equilibrio y tiene que haber un amor y un cariño. Así es, y un límite para todo, todo tiene un límite. Cuando nosotros educamos con límites, vamos a ser mucho más exitosos y nos vamos a, como padres de familia, claro, y nos vamos a evitar muchos problemas en un futuro cuando tus hijos crezcan. Y si ya tus hijos están crecidos y si ya tus hijos son adolescentes, pues entonces, y si no tienes límites en tu casa como horarios de entrada, horarios de uso de aparatos, límites como te tocan los platos tales días o te toca ayudar a la comida. Qué maravilla cuando las familias entre todos conviven, entre todos, claro, aportan, porque al final de cuentas es un bienestar. Ahorita las familias, pues no podemos negar, la mayor parte de las familias todos trabajan, incluso muchos adolescentes. Entonces, qué padre que entre todos podamos aportar, y es una manera de amarnos y es una manera de demostrar el amor en familia. Y eso el día de mañana los va a ayudar y los está preparando para la vida, para que el día de mañana formen familias que quieran. Claro. Seguir haciendo esto. ¿Qué fue lo que voy a decir? Pero pues porque hoy los jóvenes se casan ya más grandes, o sea, porque hoy los jóvenes ya se casan de 35 más, no sé, antes nos casábamos, bueno, yo me casé bien chiquita y me imagino que tú también, Claudia, y ahora no, ahora tenemos generaciones de jóvenes que están como Peter Pan en el país de no crecer, que ahí quieres estar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el amor? Porque sí, primero, lo estamos desvirtuando. Y no lo estamos valorando. No lo estamos, el amor, demostrando. Primero, definiendo el amor es el buscar, el comprometerse, obviamente el buscar el bien de la persona amada, en este caso, o si son tus hijos, tu familia, tu esposo, el buscar el bien de esa familia, uh-huh, el buscar el bien para cada uno, pero también ese comprometerse a darse.
el comprometerse a ser lo mejor de como persona para darse a los demás. Entonces, hoy vemos la falta de compromiso total. Como ahorita les decía que yo le preguntaba a mi esposo, dice, le dices al joven, ya está tronando la materia, ya de plano no hay manera de cómo ayudarle, a veces por faltas, porque no cumple con los trabajos, con las tareas. Y el joven acude contigo, viene a hablar y te dice, oye, hay manera de que me puedas ayudar, quiero pasar la materia, tengo la mejor disposición, claro, al final. Y le dicen, sí, o sea, me vas a traer este trabajo, esto y esto, estas páginas y todo. Y dice mi esposo, ¿y cuál es tu sorpresa? Que se llega el día de la entrega del trabajo por el cual iba a salvar la materia y no se presenta, no llega, no hace, no cumple. ¿Qué está pasando con esos jóvenes que no son honestos, con esos jóvenes que no tienen una palabra dada, que no cumplen una palabra? Yo me acuerdo que antes, hace muchos años te decían, trato hecho, sí, era hoy, tu palabra. Era tu palabra valía, tenía un valor, pero aquí hoy la palabra no vale. Te están dando una oportunidad de hacer un trabajo para poder pasar la materia. Así es. ¿Por qué no se presentan? ¿Por qué no hay ese amor en la entrega, en decir, quiero acabar mi preparatoria, quiero acabar un trabajo, quiero? No estamos hablando en general, no, son diferentes situaciones, pero lo más importante, ¿cómo podemos enseñarles a amar? Le enseño a amar en el día a día. El adulto no se ama. Fíjate que en muchas ocasiones yo puedo pensar que tal vez a lo mejor yo pudiera no amarme lo suficiente, pero sí tener la plena convicción de querer educar buenos hijos, hijos responsables. Hoy a veces no tenemos que hablar, con el ejemplo que doy, educo. Tal vez ese joven está acostumbrado a que en su casa hay corrupción, en su misma casa. O sea, que te dice, no se lo entregues, no hay ningún problema, aquí quédate con él. Es que mandé pedir prestado, no sé, el asador para la carne, aquí quédate con él, no se lo entregues. O sea, en todos esos pequeños detalles, yo educo para amar. Yo veo las escuelas son importantes para la educación, también para el amor. Veo, por ejemplo, la otra vez estaba en una, fui a acompañar a mi mamá a una terapia y llegó una señora con un niño para su terapia. El niño no caminaba, tenía una sillita chiquita que arrastraba y le estaban dando su terapia y me comentaba la mamá lo difícil que fue para ella conseguir una escuela para ese niño. ¿Por qué? O sea, añádele, imagínate, el bullying. Añádele que esté apta para que pueda desplazarse desde que se baja del carro hasta entrar al salón con su aparato que necesitaba para caminar. Entonces, yo ahí veo que hoy en día hay mucha apatía por el más débil. Tenemos una sociedad en la que el más débil ahorita no importa, porque como estamos en una sociedad egoísta, entonces si tú eres débil, yo te aplasto más porque me interesa avanzar yo. Entonces a veces el más débil no precisamente es débil de carácter, a veces el más débil son personas vulnerables, son personas de la tercera edad, son personas enfermas, son personas que tienen cierta discapacidad. Pero esas personas nos brindan un amor invaluable, un ejemplo. Y me brinda la oportunidad como persona de ser generoso. Claro. Me brinda la oportunidad a mis hijos de decir, este niño llega, yo lo espero todas las mañanas en la entrada de la escuela para que le ayude a llegar a su salón. Pero es el padre de familia el que tiene que incitar a ese hijo a que dé. A ese hijo que implique una renuncia de algo gozoso. O sea, es no llegar y decir, yo llego y me meto a mi salón. No, estate al pendiente que llegue tu compañero, porque yo le voy a ayudar a entrar. Y yo me acuerdo que había una escuela que cuando llegaba un alumno nuevo, le ponían a su ángel de la guarda. Y ese ángel de la guarda era el que, como tú eres nuevo, yo voy a andar contigo acompañándote una semana, dos semanas, en lo que conoces la escuela, en lo que te adaptas a tu salón. Qué maravilla que seamos responsables en no ser egoístas con los demás. Hoy impera
el aplastar al más débil. La otra vez veía una noticia que se me hacía una tontera, que una persona llegó a hacer unos trámites y la persona era una persona discapacitada, no tenía un brazo y necesitaban unas huellas dactilares y no le pudieron ayudar en el proceso porque pues resulta que pues no podía por su discapacidad. Y dices, estamos para decir, espérame, déjame tantito a ver cómo te ayudo, pero no te me vayas y yo a ver de qué manera te apoyo y te ayudo. Eso es amar. ¿Qué tanta prisa tenemos o qué falta de calidad, amor tenemos o qué falta de visión tenemos para no poder ayudar una situación así, siendo que estas situaciones son invaluables, sobre todo hablando ahorita lo que decías en la escuela, tener un compañero con una discapacidad a veces tienen más los otros niños que ese niño, y entonces es una manera de voltear a ver, no puedo creer ahorita que se hace el ejemplo de la niña, que batallaba para caminar y demás, que puedan presentarse situaciones de bullying. No puedo creer, y pasa, cómo una niña tiene el poder de decirle no te juntes con ella y nadie se junta con ella y le hacen la vida infernal en primaria, en kinder, que después, gracias a Dios, después salen adelante. Pero cuánta falta de amor hay en la persona que puede decir no le hablas a ella. Porque y ahí, una persona que hace eso no tiene amor definitivamente. Sí, pero si yo estoy en un hogar en el que ni siquiera mi propia mamá me habla, si yo estoy en una casa en la que mi mamá también está en el celular 4 horas, si yo estoy en un hogar en el que si yo llego a comer de la escuela, mi mamá se va a ver una película en lo que yo como, no se sienta conmigo, que son los momentos extraordinarios para platicar. Si yo estoy en un hogar en el que yo voy por mis hijos a la escuela y se suben al carro y ni siquiera soy capaz de decirle cómo te fue. Si yo estoy en un hogar, entonces estamos repitiendo, papás, nos estamos equivocando en educar para el amor. Me estoy equivocando porque estoy cansada, porque estoy muy trabajada, porque mi esposo trabaja, tiene 3 trabajos, entonces creemos que eso, el poder dar lo que tengas una televisión en tu cuarto, el poderte dar que tengas ese videojuego, hoy vemos que los jóvenes no traen un celular del Oxxo, muchas veces traen el mejor celular y mejor que el que trae el papá y la mamá, y lo tienen con plan. Perdónenme, pero si quieres educar en el amor, tienes que educar en la carestía y tienes que educar en dar solamente lo necesario. Si tu hijo necesita un celular para comunicarse contigo para cuando salga de la escuela, no tiene que traer el mejor celular. Entonces, no nos equivoquemos en esto. La otra vez platicaba con una persona, decía, es que mi hija quiere un viaje en un crucero y de Disney y no sé qué y no sé cuánto y en dólares y cuánto cuesta y estamos haciendo actividades y estamos, ¿cómo? Pues no se puede dar el viaje. Si el viaje no se puede, no se puede. Es que ¿cómo le voy a decir que no si mi hija va a cumplir 15 años? Pues dile que no y no le pasa nada. ¿Se va a sentir mal un rato? Sí, se va a sentir mal un rato. Pero no es posible que queramos darles absolutamente todo a nuestros hijos a costa de. Es bien importante aprender a valorarnos como papás, a dejar de ser permisivos, a que tus hijos toleren un poco la frustración. Voy a tocar el tema, ahorita lo platicaba con Claudia en el corte, que ahorita en la mañana estaba viendo una entrevista de Shakira. Y esta artista que ha causado mucha polémica por las canciones que ha sacado por de desamor y atacando directamente a la persona que fue su pareja y al padre de sus hijos. No es ni la única persona en el mundo que pasa por un divorcio o una separación. No es la única persona en el mundo la cual le sucede una infidelidad. No estoy justificando la infidelidad del esposo. Lo que sí no estoy de acuerdo es que ataques a la persona de esa manera y que está llevando a un odio global
de todo el mundo es hacia esa persona. Ahí está lo importante, porque tenemos que ir un corte. Ajá. Y regresamos para seguir hablando con de este ese tema, ejemplo, porque es muy importante, pero me hizo ruido lo que dijiste, un odio global. Uh-huh. Entonces se están identificando cuántas mujeres, cuando una es la que está ganando, las demás no están ganando nada, porque digo, así es. No andas facturando, ¿de dónde? ¿No? Así es. Pero bueno, vamos, es un ejemplo, es lo que estamos viendo, es lo que estamos viviendo ahorita, pero vamos a valorar para amar. No te vayas, regresamos, construye tu camino, abrazando la vida. Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo Coahuila para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Las y los capacitadores estamos uniformados y nos identificamos con credenciales oficiales del INE. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Mi INE es valioso porque nuestro INE nos une. El 4 de junio, participa. INE. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo, con su dedicación. Y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands, la cervecera que hace. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana. Papa blanca 18.99 el kilo, lechuga romana 10.99 la pieza, chile jalapeño 29.99 el kilo y filete de mojarra de granja 82.99 el kilo. Vigencia solo martes 28 de febrero. Super preciosos de Cuaresma, Merco. En Coahuila, ciclo escolar 2023-2024. Preinscribe a tus hijos para preescolar. Del 20 al 28 de febrero, entra a inscripciones.org o descarga la app Alumnos Coahuila. Contacta a EduBot por WhatsApp para ayudarte al 844-587-5450. Recuerda, es para alumnos de nuevo ingreso y el trámite es gratuito. ¡Fuerte! Coahuila es. Continuamos hablando de este tema tan importante, valorar para amar. Y bueno, Coco, pues llegamos a la recta final del programa. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Se pasa rápido. A ver, ¿a qué dedico mi tiempo? Hay que cuidar, si es cierto, que estamos haciendo con nuestro tiempo. Hay que valorarlo porque lo que ya no hiciste... Bueno, ese dicho que decía, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Uh-huh. Y mencionabas algo durante el programa que decías que a veces estamos muy cansados por el trabajo, por todo lo que tenemos que realizar o hacer. Pero cuando al fin del día, a lo mejor le dices a tu hijo o al esposo o cada quien según su rol, quiere cenar algo y te dicen que sí, de repente dices, ay, no, estoy cansada. Pero te bajas y haces de cenar y ya está listo y le das un beso y un abrazo y que descanses. Es un tipo de descanso, aunque estés cansada. Se le llama un sacrificio gozoso. ¡Ay, qué bonito! Un sacrificio gozoso. Que lo haces por amor. Porque me gusta. Al final, ¿sí? Sacrificio gozoso. Gozoso porque es por amor. Me gusta. Sí, es como si una hija llega con ganas de platicar de la fiesta y porque le pasó algo con el novio o algo y tú ya estabas, tenías una hora dormida, pero dices, es un sacrificio gozoso, vale la pena pasar el tiempo con mi hija y ahorita platicar lo que le sucedió. Entonces, con gusto lo hago porque la amo. Y con gusto me levanto a la cena a hacerle a esa persona porque lo amo. Y al final de cuentas el amor es recíproco, se me va a regresar al 100 por 1 y eso es lo que tendríamos que entender. Esos pequeños sacrificios gozosos que hacemos por los hijos, por el esposo, por los papás, por toda la humanidad. Claro. Y regresando así nomás rápidamente porque ya vamos terminando a lo que decíamos del ejemplo de Shakira, yo digo, si ella quisiera verla a los ojos y decirle, eres tan talentosa, eres una mujer tan capaz, eres una mujer
tan importante a nivel mundial que no hay necesidad que dañes a otra persona de esa manera. ¿Por qué? Porque si ella supiera que sus hijos la observan, ella no está enseñando a amar a sus hijos, porque ese no es el amor. El atacar a otra persona no es amar, independientemente lo que te haya hecho. Ella tendría que tener como prioridad ser ejemplo para sus hijos. Y el día de mañana sus hijos pueden hacer lo mismo y ahí es donde a ella le va a doler. Ahorita ella está actuando en consecuencia de el dolor que está sintiendo por esa separación, en consecuencia de ese dolor que le ha causado terminar con su matrimonio y que él esté con otra persona. Pero no es la manera. No podemos decir me dolió y el que me la hace me la paga y actuar con violencia. Eso es lo que hizo el chico matando a 18 alumnos en una escuela. Sí. Eso es lo que hizo el ejemplo que dije de la migrante, el empujar a esa persona porque no quiero que se suba y aventarla. Pero a mí me llama mucho la atención, Coco, porque estás, hablas de una palabra, ¿verdad? Odio global. Uh-huh. Entonces esa epidemia, ¿verdad? Porque obviamente lo que ella está haciendo, ¿verdad? Sin juzgar a cada uno, uh-huh. pero cuando uno no está en el amor, cuando uno está en un divorcio, aunque sea de común acuerdo y digas los dos estamos de acuerdo y le vamos a dar, es un pleito porque entran otras situaciones, entran los abogados que entre ellos, en fin, ese es otro tema. Así es. Pero es de lo que estamos hablando, valorar para amar. Así es. Entonces no te estás valorando porque traes un odio, uh-huh. traes un resentimiento. Te maltrataron, te dolió tu corazón. Entonces, no, pues por eso le salen las canciones bien padre, porque pues, al final de cuentas. Pues, ¿cuáles son las que más pegan? La de Paquito, la de Y déjame decirte que, como decíamos esas. Ahorita, pues la que factura ella es ella. Nosotros sí. No facturamos nada. Y nos acomodamos. Bueno, pero es un ejemplo de sí. decir. No hay amor, o sea, está dañado su corazón y su amor. Es por eso puedo Pero pensar está dañando yo. También a sus hijos sin querer. Y como papás a veces. ¿Hay unos mensajitos, esa? Sí. Y como papás a veces dañamos a nuestros hijos sin querer. Y eso es. Eso el día de mañana te va a doler más. Porque ella lo que quería. Ahorita en la mañana la entrevistaban y decía: yo lo que quería sacar mi frustración y lo logré. Ahorita ya me siento tranquila. Gracias. A veces el sacar la frustración y el sacar el enojo no es la manera correcta. Como actuamos, ¿verdad? Y entonces hoy vemos cómo los papás o las mamás. Le dices a tu hija, sí, mijita, tú prepárate muy bien y saca tu carrera adelante porque tú tienes que salir adelante porque si te toca un patán, lo avientas y tú sabes cómo puedes salir adelante. O sí, mijito, tú tienes que ser exitoso y porque el día de mañana si te divorcias, tú sabes que puedes seguir adelante y ella no importa. ¿Por qué educamos hoy a la falta de amor? ¿Por qué no le puedo decir a mi hija, hay que prepararse porque tienes una pareja a la que vas a compartir un proyecto de vida juntos, en el que van a tener una familia, en el que van a salir adelante, en el que se van a presentar adversidades, pero juntos lo van a lograr? Ahí está. ¿Por qué todo. No educamos de esa manera? Ahí está todo, Coco, porque sí tenemos que educar en la seguridad por lo que se está viviendo, pero en la cuestión de súmate a tu vida. Así y es. Súmale a la vida a de lo los otro. Demás. Como sí. ¿Verdad? Que sea una persona que te sume, pero tú también que sumes en la vida de los demás. Y cuando educamos de esa manera, que sean independientes, pero desde el amor, van a poder entregarse de una mejor manera. Así sin es. Chantajes y sin más. Y agradecemos a las personas que nos están enviando sus mensajitos. Muchas gracias. Este hermoso programa. Muchas felicidades. Estas pláticas deben hacerse en las escuelas. ¿Qué Así tal, Coco? Es. ¿Sale para las escuelas? Así es. Muchísimas gracias por estarse contactando con nosotros. Y buenos días, señora Claudia, muy cierto lo que están comentando, la señora Coco, los tiempos de antes eran mucho mejor que ahora, antes jugaban uno los juegos más bonitos. Saludos a las dos, muchas gracias por los mensajes. Y sí, si bien nos ha tocado pues situaciones diferentes, todos los tiempos son bonitos, todas las etapas así son es. Bonitas. Y a todas tenemos que aprender a sacarles su jugo. Así o sea, es. Hoy se vive una sociedad egoísta, sí. ¿Cuál es cómo contrarresto el egoísmo? Con amor. Ahí Entonces sí. yo voy a hacer de mi parte lo que me corresponde a la práctica, como les decía, se aprende a amar amando. Se es aprende a amar amando. Practicando el amor. Me encanta. Se aprende a amar amando, porque el corazón es algo que aunque vivas el peor de los duelos, tarde o temprano vuelve a generarse otra vez y vuelve a expandirse cuando vuelves a amar.
Así es. Así que amar se aprende amando. Me encantó, Coco. Ajá. Con esto cerramos el programa. Así es. Ya terminamos. Ya terminamos. Pero bueno, estás pendiente para que sigas viniendo y hablarnos de esto. Muchas gracias por tu tiempo. Y yo solamente quiero darles una frase. A ver. Si hoy has sentido que te has equivocado, si hoy has sentido que te ha faltado, si hoy a lo mejor has visto, híjole, creo que sí tiene razón y creo que me ha faltado, siempre es un buen día para empezar. Siempre es un buen día para amar, siempre es un buen día, hoy lo voy a hacer mejor y me voy a volver a levantar y le voy a poner todo de mi parte, aunque ese hijo adolescente ahorita me conteste, me haga feas caras, o demuéstrale que lo amas, porque ese es egoísmo, lo único que lo va a contrarrestar es amándolo cada día más a esos niños y a esos adolescentes, porque es imposible que ellos den lo que no tienen. Y si no lo tienen es porque no se los hemos dado y porque no los hemos enseñado a verdaderamente ser, amar. Excelente, así que amar se aprende amando. Con esto nos vamos. Vuelvo a darte las gracias por estar aquí, invitada nuevamente. Gracias. Ahorita vamos a volver a agendar. Y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Construye tu Camino, Abrazando la Vida. Que tengas un excelente día. Bye, bye. Gracias.